Grupo Cero Televisión. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Tengo un defecto. Y debe saberse. Con los hombres hago la guerra. Con las mujeres el amor. Vivo como se vivía hace 5.000 años. Gracias, pobre hombre. Normita. Marquesa. ¿Eh? ¿Qué? Cantanos un tango, ¿eh? ¿No trajiste el papel? No. Tiene memoria, así te equivocas. De memoria, no sé. Vamos, saca pela. Deja de aquí, no me lo sé en tu vida, si lo sabes. Ya me tenés riquete que una. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada. Y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret. Pero un día traicionero, tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso la noche llorando de amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Negro, cómo extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón y he de pagarte contenta con mil besos de pasión. Negro, yo nunca podré olvidarte y siempre sabré esperarte. Piensa que en el nido abandonado, un corazón destrozado solo puede perdonar. Yo tenía un amorcito que era envidia de arrabal. Era un tigre para el tango y se llamaba Julián. Pero un día entusiasmado por una loca ilusión dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso la noche llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Cruz. Tangos, ¿eh? ¿Tangos? Sí. Si te pasas todo el día practicando, ahora te haces algo. ¿Es el de los? Y hola, Dios mío, me vuelvo yo. Ya se sabe 130 letras. Sí. Está apagado. ¿Qué sé? Morena canta el tango como ninguna y en cada vez.
verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro del callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Su canción tiene el frío del último encuentro. Su canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tú eres la flor de una pena. Solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. ¡Bravo! Bueno. ¿Poesía? No me hicieron preguntas hoy. No, por aquí hay comentarios. ¿Qué? Carlos Binsac dice: a mí también me gusta mucho la voz de Acuña, pero Marino es más refinado en el fraseo. Maribí Ávila dice: hoy leía en el prólogo de Luis Rius de Antología Poética de León Felipe. El problema... El problema más verdadero del hombre es su soledad. Las hormigas no se aman las unas a las otras, no lo necesitan, ya que constituyen una sociedad perfectamente homogénea. El hombre, en cambio, tiene necesidad de amar, necesidad que se hace en él más urgente cuando más clara e inminente. ¿Lo tienes ahí? Es la conciencia de su soledad. Yo me preguntaba en este punto, ¿hay sociedad de hormigas en las guerras, en el ejército, en la iglesia? ¿Qué pasa con el amor en estas sociedades? No, decirle que no son preguntas para hacerse. Si hay en el ejército hormigas, que no. Aunque algunos militares tienen hormigas en el culo. Que tienen... No, además las hormigas necesitan esa... porque son chiquititas. Sí. Fue un problema con Alejandro Magno, el de la hormiga. Alejandro Magno pregunta, ¿quién es más alto que yo? Y la hormiga dice, levanta un poco la mano, un poco más. Tú eres muy alto, le digo la hormiga, pero yo soy más alto que tú.
Entonces, Arellano la tiró al suelo y la condenó a casi vivir por partida por la mitad. Si no se hubiese hecho la piola, ahora era entera. Pero sí, yo la quiero, así yo. Esto con Alejandro Magno. No, no hay caso. Sí. Bravo, Marquesa. Me encantó, Marquesa. Dicen por aquí Rosalba, Teresa. Y también dicen, bravo, Cruz. Así se hace, Cruz. Bravo. Así se hace, Cruz. Viste, ¿no? Tan chiquitita, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? Ustedes cantan ahora, ¿no? ¿O no? No, leemos, hoy toca lectura. De... Bueno, lo vamos a organizar. Para el domingo que viene vamos a organizar un concierto después del recital. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Sí, sí, a ustedes el sábado hacen concierto. No, está bien. No, está bien. ¿Qué? Que hoy traigan en el cartel, venía el mar. ¿Qué dice? Que en el cartel hoy del recital estaba el mar y el título es... El avión. El mar debe ser navegable en todos los casos. Sí. El mar. Yo Pecador, ¿podemos leer algún libro, algún poema de Yo Pecador que ha salido una nueva edición? En marea alta, dejarse llevar. En marea baja, dejar librado todo a la imaginación. Algún náufrago, puede que le venga bien esta información. ¿No? Algún náufrago en el mar, puede que le venga bien esta información de marea alta, dejarse llevar, digo, ¿no? Alguien que se vea en peligro de ahogarse. Pero en el cartel salía amenaza haciendo surf. Sí. En el borde. Es decir, que se la va, zapatilla. Se sí. La va a apañar en cualquier circunstancia. Sentado, sí. Qué barbaridad, ¿no? Cuánta barbaridad se quiero. Pilar Iglesias dice, lindo título y muy oportuno. Menaza pensó geopolíticamente. Ja, ja, ja. No, no te rías. No te rías, Iglesitas. Siempre, dice. Sí, me usaba mucho para eso. Me usaba, fui usado por varios grupos de combatientes. Me engañaban, hablaban conmigo de burgueses y yo de papá, me decían, ¿cómo hacen ustedes? Me zampaban 3-4 preguntas y yo se las contestaba y les solucionaba el problema. El simplificador me llamaban. Había un quilombo, sea donde sea, un follón, sea donde sea, me llamaban a mí para simplificar. Le salvé la vida a mucha gente, siempre me acuerdo de Sandy Stein. Yo era muy amigo de él, ¿no? Y él me quería mucho porque yo hice trabajar a la mujer, ¿no? La mujer no daba palo, no daba... Y terminó trabajando en la Villa Miseria, ¿no? De psicóloga en la Villa Miseria. Y el tipo me quería mucho porque yo había hecho trabajar a la mujer. Y un día vinieron a preguntarme por él, era ejecutivo de IBM. Vino la guerrilla a preguntarme datos de él porque lo querían adaptar, y yo le dije, no, digo, ni hablar, porque Sandy es karateca igual que vos, lo vas a tener que matar, no se va a dejar llevar por la buena, ni por... pero ¿cómo estás defendiendo a un capitalista? Digo, no, más bien capitalista, amigo mío, boludo, si viene la policía ahora y me pregunta por vos, ¿qué te crees que te denuncio? No te denuncio. ¿Por qué? ¿Te crees que estoy de acuerdo con tus ideas? No, porque soy tu amigo, por eso no te denuncio. En una posición muy privilegiada y muy, muy rara, ¿no?
Pilar Iglesias dice: los estrechos están ocupados, pero recién volví a grabar el poema terapéutico, didáctico, etcétera, El verdadero viaje. Dice: el peor de todos los estrechos. La locura. La locura. Y sí, porque está ahí, está. Estuvo siempre con nosotros la locura, ¿no? Uh-huh. ¡Feliz cumpleaños, Pilar! ¡Pilar, feliz cumpleaños! Es en septiembre. Che, ustedes le fueron a comprar sándwiches hace un rato. No, dulce. Y bueno, dulce. Bueno, vamos a ver. Ya no hay más nada que hacer, Hombre, leer, ¿no? Leer poesía. Claro. Podemos leer. Que cante. ¿Querés cantar, qué más? Que cante. ¿Eh? ¿Querés cantar? Sí. Dale, canta. Pilar Iglesias dice: Menasa escribió casi todo. Tienes razón. Solo me falta un poema de amor que te voy a dedicar. ¿Pones un poquito más cerca de Menasa? Sí. ¿Qué buscas? Ah. Alguien que me ayude. La clava y... Son los dulces. ¿Qué es eso? Pastelitos árabes. La clava. Descansate. A ver si te cae. Ja, 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 sí, por favor, dice Pilar Iglesias. Ah, lo que podemos ver, y no es mi cumpleaños, dijo. Ah, ¿no? Entonces Facebook miente. Que no es su cumpleaños, parece ser que Facebook estaba anunciando que hoy es tu cumpleaños. Pero agarra el micro, ¿qué pa? Lo pongo allí. No, 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 no. Aquí el micro. Pero no muy cerca, porque está muy fuerte. Usted tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo, un levantarse todas las mañanas. Terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis hijos. Vivir os digo, una flor que se abre cada mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso es morir contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis ríos.
un tango. ¿Vale? Un tango. Mira, habla. Mira, me llevo ese, el de joven. Me llevo ese. Yo quiero un chupito de esto. Pero que hemos cantado tangos, ¿sí? Sí, ¿así? Canta muy bien el tango. Que decía que pa' que Clemons no canta tangos. Y digo que sí, que canta muy bien. También canta. Sí. Yacintia dice, Menasa, hoy en México se celebra el Día del Maestro. Usted es mucho más que eso. ¿Vale? Sí, pues está más gráfica, ¿no? Su obra científica y poética no solo ha salvado a muchísimas personas, el materialismo psíquico ha tocado las artes y las ciencias. Gracias por existir y feliz Día del Maestro. Muchas gracias. Pilar Iglesias dice, en el taller de lectura que coordino acá, Menasa, es un poeta que les mueve, conmueve, les toca, aman. Algunos grandes de este país que maltrata lo que produce, les leía el poema y soy americano y soy de América y se quedaban patidifusos. ¿Quién ha escrito eso? Preguntaban. El boludo, el que nadie conoce. El escondido. Rosalba Pele dice, bravo, quepa, pasión, cuánto. Gracias, Rosalba. Iba a hacer un chiste malo. Yo siempre me escondí detrás de Olga. Por eso conozco tanto de culos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Calle perdida, dejo un pedazo de vida y se marchó. Que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor.
de un amor que se escaparon con el viento. ¿Quién? Yo. Sí. Usted también. ¿Eh? Usted también. Calor, ¿no? El corazón al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón
Pilar dice que puedo enviar en un pequeño archivo que ella quiere cantar un tango y lo quiere mandar en, por Facebook. Bueno. Muy bien. Vamos. Y dice, dicen que decía Troilo a sus cantores, usted... Mierda, se me fue. ¿Usted? Espera que se me fue el mensaje. Se va, hay muchos. Que dice... Dicen que Troilo decía a sus cantores, usted diga la letra, mis músicos ponen la música. Ja, ja, ja. El payaso, con su risa y su mueca exagerada, nos invita a camaradas a gozar del carnaval. ¿No notáis en esa risa una pena disfrazada? Que su cara almidonada nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristeza, ven y acércate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías. Y el champán hace olvidar, ríe, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos juntos, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Pilar Iglesias dice, mira el polaco, garganta de arena, barro, dolor de existir, ese que no duele, el que solo se puede decir así, para decir cómo se pianta la vida, menaza, te quiero. Eso para decir, menaza, te quiero. Y Rosalba Pele dice, qué voz, Virginia, eres excepcional. Flor de tango, brava, Clemons, dice Teresa Poy. Rosalba Pele dice, ay, me encanta, genial, Clemons, me encantó, ¿cómo lo dijo? Dice Pilar Iglesias. Magdalena Cosi dice, excelente, sí. Un poema de Benaza. ¿Eh? Bueno. Poema de amenaza. ¿Qué? Poema de amenaza. Sí. Bueno, venga. Venga acá. Dale. Son memorias de tristeza, dice. ¿Vale? Esto ya lo leímos, pero lindo, la carta. De varios, ¿eh? Madrid 1976. Carta para las fiestas de fin de año. Recién llegaba, ¿eh? El micro. Gracias, más cerca del micro. Palabra a palabra construiré un imperio. Radicación, porque las flores y los cardos crecen en todas las estaciones de todos los países. Por el turismo iré por Buenos Aires. Llegaré como un desconocido, como un salteador de caminos, en fin, como un hombre de mundo. Respiraré el aire de vuestras mujeres. Sabrán que soy un extranjero, alguien que no tiene por qué vivir entre nosotros. Nada le importa. Es propicio al goce. Oriente y Occidente se unen. El hilo de plata es la locura. 2. Oriente y Occidente se unen. El hilo de plata es la locura. Fui, lo confieso, un paranoico y tejí los hilos de un complot internacional contra mi saber. Y fui, no lo dudéis, un esquizofrénico que mirando el crecimiento de las flores odió y despreció la pobre vida de los hombres. Y fui un histérico sublime. Tuve todas las fobias
los miedos submarinos y los miedos marinos del sol y cielos abiertos. Confieso haber cumplido al pie de la letra todos los rituales obsesivos que exige el amor. Detener el tiempo. Hablar de tonterías me entretiene. Redescubrir en cada movimiento el tiempo perdido. Abolir las leyes una a una. Recrear los sentidos. Envejecer. ¡Qué maravilla envejecer! Tres. Libertad sin ira. Pan sin trigo. Orgasmo sin salida. Esto era una publicidad política de esa época. Libertad sin ira. Sin ira. Y tu amenaza le agregó. Pan sin trigo. Claro. Orgasmo sin salida. Claro. Extiendo mis brazos a la nada. Porque en ella residen las claves de estos paroxismos. Hablemos del amor, supersticiosa. Digamos una vez más que estamos unidos para siempre. Embrujo de los granados en flor y de los fuegos, noche de los milagros. Luz, luz para mi Señor, para que su ceguera sea evidente. Su diente de león, su blusa azul al viento, sus encajes, los rubios encajes del hollín, pozo de la noche, donde el amor es cosa del pasado. Diluyo mi ser, ofrezco las explosiones frutales, colores de la nada, para que vuestra majestad, diosa locura, sacie su sed. 4. Obreros de la nada. Encajes, puntillas hilvanadas, doloridas acacias del verano, ciegas iguanas, amantes del poeta. ¿Cómo vivir sin la copia fiel de nuestros pasos, sin las huellas a fuego? Pruebe, alucínese, deje de ser, embriague, enloquezca de una vez sus recuerdos, no haga pruebas, su destino es romper los espejos. Brille, haga de sus ojos un desierto. El hongo atómico crecerá en el centro de su bondad. Apague todas las luces. El fin de siglo es un espectáculo nocturno. Transcurrirá en los sueños. Nada de carne y de sabores. La vida al aire libre también es un ardid. 5. Estoy harto de todo. Espero perder algún sentido. Perder algún dato. Deseo, caídas para el ídolo. Basta de sacrificios cristianos. Si soporta sin malos gestos el olor de la mierda, será coronado. Mierda, mierda para los ojos del ídolo. Sangre y pus para mi pobre muchacho. Que muestre su dignidad, que sonría. Aplausos para el que lo pudo todo, para quien nunca dijo que no. Su capacidad de adaptación merece honores. ¿Y qué pensarán los idiotas de mis acercamientos a la verdad? Si persistimos en nuestra tarea, comprobaremos que la nada es posible. Nadie se dará cuenta. Hacer el amor está bien visto. Opongo a las fuerzas de la naturaleza la obnubilación final, el llanto del ídolo, la verborragia de los adioses. A la ley, que no tema, no será violada en nombre de Dios. Pequeña palabrita inviolable, putita trasnochada, te haré comer por los búhos de la imaginación, haré que te estalle en medio del pecho una pasión, un pedo luminoso. 6. Sepan, cristianos, ustedes me mataron un amigo. 36 años tenía ahí. Bueno. Ustedes me sacaron del alma el último recuerdo, la última partícula de amor. Vengo de un encuentro con los vivos y los muertos, y no soy el que viene por una venganza, porque del amor no se trata. Soy el que lo vive todo, el último cantor, la estirpe del fin. 7. Sepan, cristianos, la locura es una cara de la moneda,
está en vuestras manos. Los milagros no existen. Animarse al vaivén, asesinar está prohibido, pero la ley no alcanza. Noches de pasión, amantes contra amantes, solo la muerte nos une y solo la muerte nos separa. ¡Viva la muerte! Estallido de los almendros, sangre y lujuria por un amor sin fin, por un amor aunque no pueda más. Salvemos el encanto de las tardes de abril, gritemos que las tardes de abril nada tienen que ver con el amor. Argentina, 1977. Vi transcurrir el tiempo de los adioses y los antiguos amores pudriéndose en la niebla y en el otoño un vano anuncio para no morir, entre las hojas secas estallar en fragmentos y lloré. ¿Lloré? Y lloré. Adiós, locura, adiós. 4 de enero de 1977, Madrid. Adiós, breve locura, adiós. Oh, tiempo de los reyes. 40 barriles del vino donde ella abre la boca para siempre. Muere de sed. Oculto malestar el de las noches. Oculto torbellino donde la rueda loca agita mi pecho sin cesar. Descubro entre mis recuerdos tu perfume, tu aire de varón, tus palabras desenmascarando los artificios. El paranoico ama la ley. Escribir debería ser su máxima pasión. El paranoico teme las posibles fisuras de la ley. Escribir debería ser su máxima pasión. El paranoico ama de lo formal el contenido, lo que las formas denuncian. Escribir debería ser su máxima pasión. Recuerdo las tardes de los estertores. Recuerdo tu mirada abierta, límpida, al borde de la nada, siempre al borde del amor. Romántico, incurable, te recuerdo, porque hubiera querido que ellas, en medio de la lluvia, reventaran tu ser. Y ellas, entontecidas por el amor, te dejaron partir. Y ellas, las locas amantes de la quietud, necesitaban un profundo estallido en sus cabezas. Las diferencias entre lo masculino y lo femenino no alcanzaban para explicar tanta terquedad. Sospechar del amor, el nuevo entretenimiento, era grande. Matar, abandonarlo todo, me pareció una tontería. Dejé pasar, dejé que pasara el tiempo necesario. Lo callé todo siempre, fui un testigo honesto. Mentí en todas las ocasiones. Abrumadora sed, la del que sabe que el sol no llegará. Te amo, porque la belleza ama la belleza. Te amo porque los árabes amamos a los hombres. Te amo, porque sabemos juntos que la verdadera mutación, amarlas con el amor de los planes hasta morir, más allá de las mezquinas, tontas pasiones. Arrastrarlas por el mundo de los cabellos, someterlas a la desconfianza perpetua, grabar en sus cuerpos ensangrentados, exactamente en el centro de las diferencias, la duda, la posibilidad de la incertidumbre. ¿Qué puedan decir que aman a la muchedumbre sin haber antes tocado a la muchedumbre? Que puedan tocarla, si eso está bien, sin necesidad de decir absolutamente nada. Sus indecisiones terminarán con ella. A medio camino de todo, siempre le falta algo. Gozar, gozo todo lo que quiero, porque gozar me entretiene. No padezco de insomnio ni de remordimientos. Mi cura fue total. Sé que desear desea lo imposible y, sin embargo, no me preocupan mis deseos. Confío, me dejo llevar. No pierdo tiempo. Lo único definitivo es el cuerpo. Vayamos tras él. ¿Vale?
Mía, era un pistolero. Sigo aquí, ¿no? Entre la muerte y el amor. Una fresca brisa marina entra por la ventana abierta. El olor a mar me recuerda el olor de las vaginas sublimes, donde mi locura se transforma en el aullido animal del que sabe que todo se parece a la muerte. Querida, sé que el cuerpo no recuerda, y a las palabras se las lleva el viento, y sin embargo deseo un encuentro en alta mar, porque usted y yo fuimos salvajes entre la niebla, entre la sordidez de la muerte, y sin saber qué hacer, desesperados, eso quiero que recuerdes, desesperados, hicimos el amor. De octubre de 1976, Madrid. Querida, hubiera sido maravilloso que el solo hecho de partir y de que supieras que podías escribirme te hubiese hecho bien, pero como sabemos, nada le está dado al que todo lo espera. Quiero que sepas que aquí ha comenzado la estación de los fríos. Sobrellevo la soledad como puedo. He leído tus cartas, he caminado contigo por las calles de esta ciudad desconocida tratando de convencerte que si todo da lo mismo, mejor es ser inteligente. Y sin embargo sé que otra vez te burlarás de mí, que en el límite, que en el momento de tener que arrojarte entre mis brazos al vacío, dirás que no. Extraño. ¿Por qué no decirlo? El sol de primavera. 22 de octubre de 1976, Madrid. Querida, escribir siempre es difícil. Recordar a las personas es un entretenimiento. Recuerdo todo. Dónde estaban colocadas las palabras, dónde las arrugas del alma, dónde los ojos y los labios. En tardes de niebla recuerdo los estremecimientos, los escrúpulos. Ni bien ni mal, ni contento ni triste, ni desesperado ni muerto. En tránsito. Tiernas arenas movedizas, mares turbulentos. Escucho a Gardel y me cago en la civilización europea y sin embargo algo me aprisiona. Algo me da pasión, una sorda voz, un espejito de colores, nubla mi lucidez. Compro mierda y pago con oro, todo por un estúpido espejo donde mirar lo que creo que soy. Te agradezco, como solemos agradecer los árabes, que trates de comprender. Ser hombres y mujeres es algo que nos concierne a todos. 23 de octubre de 1976, Madrid. Querida, tus cartas traen luz a mi alma y paz a mi pensamiento. Espero carta tuya. Hace frío, extraño nuestra primavera, nuestro solcito caminando por Pueyrredón, el bar, nuestras charlas de vez en cuando, alegres y contentos. Me siento solo. Eso es todo. Podríamos anunciar que ha comenzado la temporada. ¿Cómo? Que comenzó la nueva temporada de Pintando en Casa. Ah.
La primera etapa, 485 encuentros. Ajá. De pintando en casa. Es decir, 485 cuadros, ¿no? Más. Sí, pero sobre... tienes que pensar que fue casi sobre 20 años. ¿Cómo? Fue sobre 20 años. Sobre 20 años. Bueno. Y no está todo en material, pero tuvo que ser... porque empezamos más o menos en el 2001. Sí, pero ahora hace mucho que no hago. Sí, sí, ya. No son 20 años. Bueno, pero pintaste que en el 2021 no habrás pintado, ¿no? No. En el 2020 fue el último, 2019. Bueno, pero que has empezado muy bien, ¿eh? El cuadro ese que fue colgado, le falta un título, pero está lindísimo. Hay que ponerlo a la venta ya. Tiene que estar a la venta. Los seguidores dicen que era un encuentro muy esperado ese. ¿Quién? Walter, de La Letra Tal Vez, acabo de ver un mensaje que dice que era muy esperado el encuentro en Pintando en Casa. Todos estaban muy contentos. A ver, agarra el cuarto cuadro. ¿De aquí? Sí. ¿Este? Sí. Pásamelo, ¿eh? Vení. Buenísimo. ¿Cuánto vale ese cuadro? ¿Cuánto vale? A la baja. ¿Cómo que a la baja? Se me va subiendo. Mínimo 300. Sí, yo pensaba en 600. 600, sí, yo también. Sí. ¿Qué? ¿Cuánto vale? 600. 600, dicen. ¿Cuánto? 600. Que se lo lleve por 400. Sí, se lo lleve. Por 300, va. Ahora ya me debía dinero de antes usted, ¿no? ¿Ves? Sí, que sí, ¿no? Es marido, ¿no? No le regalé un rato de dinero. Que Pilar dijo que no se vio el cuadro. ¿Qué? ¿Se ve? Que Pilar dijo que no se vio. Y es Mariví que dijo que le encantó volver a disfrutar de su pintura en esta nueva etapa. Sí, Mariví. Ahí se ve. Un poco más arriba, un poco más arriba. No, no tanto. Pero Elena, no te muevas. Un poco más para acá. Ah, bueno. Vení, para acá, para acá. Ahora tenemos más, ¿eh? Aquí dice Pilar Iglesias, 150 mil pesos. ¿Cuánto? 150.000. Saquemos pesos. Otro para... A ver, dale. A ver, para ¿cuál? Pesos argentinos. ¿Este? ¿O más para atrás? No. El girasol. No, ¡ay! Cuidado. ¿Saco dos? Dale. Este también es verde. A ver. ¿Es verde? A ver, ¿cómo hacemos un quilombo? Mándaselo a Pilar, ¿no? No, por... ¿Cuánto vale, Pilar? Ah, mira, este está lindísimo. Dice Rosalba, bellísimo cuadro. A ver, ¿dice algo, Pilar? ¿Se ve? Sí, dice... Cámara? Dice, soy pobre, trabajo en pesos. ¿Trabajo? En pesos. ¿150 pesos es mucho? ¿Qué le has preguntado? 150 mil, dijo. 150 sí. Pesos creo que es un euro. Dijo 150 mil, ¿no? Sí. Sí. Por eso que dice que es pobre, ¿no? Porque trabaja en... dice, sí, preciosos. Y dice, dice, eso sí quiero, quiero. ¿Quiere? A ver si llega, ¿no? ¿Tenemos la dirección de Pilar Iglesias? Pilar, ¿nos la puedes enviar?
a Virginia o a Cruz. Creo que sí que la tenemos. Pero no, que nos envíe la dirección. ¿No mandáis los libros a Pilar? Sí. Entonces, ¿te ha llegado Las aventuras de Don Artemidoro? Pero no leen lo que se escribe. Nos despedimos por hoy. Sí, precioso. Sí. Un besito, hasta el próximo domingo. Adiós. Adiós, adiós. Chao, chao.